Ya se está conectando la gente, Eric. Hola, ¿qué tal, gente que nos está viendo completamente en vivo desde la plataforma, desde la página de Sinaloa en Línea? Eric, les estamos llevando un hermoso paisaje. Mira, vamos a llevarle a llevarles otro hermoso paisaje. Nos encontramos, nos encontramos Eric y yo aquí en la parte del malecón, como pueden observar, en Mazatlán, Sinaloa. Porque tenemos regalitos para ustedes, Eric. ¿Eh? Se va a vivir una gran fiesta mañana. Así es, Brian Chavarín. ¿Qué onda, gente de Sinaloa en Línea? Muy buenas tardes. Estamos transmitiéndole completamente en vivo, como ya es costumbre, desde el Parador Fotográfico. Te estamos hablando de las letras de Mazatlán, aquí a un costado de Valentinos. Y bueno, con una dinámica, más bien, con un regalo, una sorpresa para todos los fieles seguidores de la página de Sinaloa en Línea. Recuerden seguirnos en Instagram también, ya estamos ahí creciendo la comunidad a través de Instagram. Pero hoy esta transmisión es exclusiva, bueno, todo el tiempo son para ustedes, pero esta vez es mucho más. ¿Por qué, Brian? Porque vamos a tener regalitos para ustedes, pero para esto ustedes tienen que compartir esta transmisión y les vamos a ir hablando de qué se trata, porque tenemos boletos para un baile grupero del día de mañana. A lo mejor ustedes ya escucharon rumores por aquí en Mazatlán que mañana se va a vivir una gran fiesta en el centro de convenciones. Pero bueno, les vamos a hacer unas fáciles preguntas. Facilísimas, Brian. ¿Por qué? Porque queremos regalárselas a las personas que más rápido contesten. Así es. La persona que más rápido contesten y escuche su nombre tiene que mandar un mensaje a la página de Sinaloa en Línea. Oye, tiene que mandar un mensajito. Les vamos a dar la dirección para que vayan y recojan su boleto. Van a ser 2 boletos por persona. Son 5 preguntas. Así que hay que estar atentos de esta transmisión porque va a haber regalo. Oye, mira, Brian, ya están comentando aquí Nahum Murías, dame mis boletos ya. Ya quieren los boletos. Bueno, vamos a leer un poquito de los comentarios. Dame mis boletos. Nahum Urias nos está diciendo, está etiquetando a Mauricio Loza. Hola, Brian y Eric, saludos desde Argentina. Sale, pregunten de una vez. No, hay que esperar a que se conecte la gente. Ocupamos que compartan esta transmisión para que llegue más gente y todos puedan participar, porque la gente que ahorita está deseando esos boletos porque saben de qué se trata, sí saben de qué se trata. Un fiestón mañana sábado, 2 de febrero, ya. Día de la Candelaria, Día de los Tamales mañana. Norteñito mañana. Bailando con el Eric de cartoncito, ¿eh? Así es, y una buena y súper helada cerveza fría, ¿no? Mañana. Uy, vamos a ver qué va a tocar, si va a tocar Pacífico, Tecate, de todo le atoramos nosotros, ¿eh? Nos están diciendo, quiero boletos, dice Ameriva, pregúntenme, nos está diciendo Sergio, saludos desde Kansas, nos están mandando, Mariano Paya, saludos, nos está diciendo Mónica, me imagino que está atenta para ver si se puede ganar estos boletos. Mañana nosotros vamos a estar cubriendo el evento, de hecho, ¿de qué trata? De un grupo de música muy popular. Varios. De esos que llegan en el meritita alma. Que la verdad ya me vi mañana y ay, Jesús. O lloro o me río. ¿Qué hago? No, pues la verdad que mañana el elenco artístico que se va a presentar, estamos hablando de música grupera. Se va a presentar mañana en la explanada del Centro de Convenciones de Mazatlán, Sinaloa. Así que, jóvenes, es un fiestón. Miren, ¿le adelantamos quiénes van a estar? Bueno, es que esa es la pregunta. Les vamos a preguntar quiénes van a estar el día de mañana en el Centro de Convenciones. Ocupamos el nombre de los... ¿Cuántos grupos son? Son 4. Van a estar. De una vez, ya. Ahí está la pregunta, ya. De una vez. ¿Cuáles son los artistas? 30 segundos en que van a estar... ¿Cuáles son los artistas que se presentan mañana en el Centro de Convenciones? Díganos la respuesta y se van a ganar 2 boletitos. A la voz de ya. 5, 4, 3, 2, 1. Listo, ahora sí. A ver, ya tenemos Jonis, Lalo Mora y Bronco. Le falta uno. Así que... Estuvo muy, muy cerca Nahum Urias. Perdón. Tiene otra oportunidad. Rapidito, investiguen en Facebook de qué trata y vámonos. Berenice Vega, estuvo a punto. A ver. Dulce Bronco. A ver, sí, Dulce. A ver, Dulce Lizárraga. Bronco, los Jonix, banda R15 y Lalo.
¿Y Lalo? ¿Lalo qué? ¿Lalo Eunice? ¿Lalo qué? ¿Lalo qué? Lalo Eunice Mora. No, no se llama Eunice. No, pero ya ganó. Díganos. Bueno, ya tenemos un ganador. De los primeros dos boletos se van. Manden un mensaje a la página. A ver, tenemos el nombre registrado aquí. Échamelo, el que dijo primero. Dale por arriba, Eric. Quiero que me escribas el nombre de Dulce Lizárraga Villaseñor. Que mañana, bueno, a partir de hoy... ¿Hoy puede ir a recoger los boletos? Puede ir a recoger los boletos. Antes de las 7 de la tarde, por favor. Puede pasar a recoger sus boletos. Y mañana, antes de las 2 de la tarde. Si va a las puras 2, ya no hay nadie mañana. Así es, bueno. Entonces, tenemos a la dirección... La dirección se la van a dar en la página de Sinaloa en Línea. Ah, sí, que manda ponga, mensaje. Que ponga Dulce Lizárraga, ya mandamos el mensaje de que ella fue la ganadora. Entonces van a registrar sus datos y le van a decir a dónde pase por sus boletitos. Son dos boletitos. La gente que se está conectando y se quiere ganar otros dos boletitos, bueno, tiene que contestar una de las preguntas, porque vamos por la segunda pregunta, Eric. Oye, se fue de volada la pregunta. Pensé que iban a batallar, pero no, está muy facilito. Sinaloa en Línea, transmisión. ¿Quiere boletito? No, bueno, pues métase, comparta, vamos a checar si compartieron la transmisión. ¿Usted qué es lo que quiere? Dos boletitos. ¿Para dónde? Para el concierto. ¿Qué concierto va a haber? ¿Quiénes se van a presentar? A ver, mi amigo, tenemos 5, 4, 3, 1, ¡Ren! ¡Chajal! Sí, entra a la página y vamos a estar haciendo preguntas. Ahorita vamos, viene una facilita. Entonces, checa la página y checa quiénes van a venir para que nos contestes, ahora sí no te equivoques y vayas a ese concierto tan famoso que va a ser mañana en el centro de convenciones, Eric. Sí, es en el centro de convenciones. Así es. Oye, Brian, se fue de volada los primeros dos boletos. No, hombre, ey, tenemos que ver que hayan compartido las transmisiones, sí, porque si no, no la compartieron. A ver, los que están en la oficina, chequen por favor si están compartiendo esta transmisión en vivo, si no, no se les va a dar el gane, ¿sale? Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta. Aquí está la segunda pregunta, Eri. ¿Me la vas a conceder, por favor? Ya de ya, para que se vayan rapidito. Los estamos haciendo mucho de emoción. Bueno, la segunda pregunta. Atentos, por favor. Y viene ya la dos. ¿En dónde estamos transmitiendo? Transmitiendo en vivo, ahorita. ¡Tras! Y contamos 5, 4. 3, 2, 1. A ver, listo, ya pueden estar participando. Queremos saber dónde estamos transmitiendo en vivo. A ver, ¿de dónde estamos transmitiendo en vivo? Por favor, contesten. A ver, el primero que conteste. ¿Desde dónde estamos? No, hombre. Ingazú. En el Valentino. Sí, sí. Berenice Vega. Así es. En el Malecón, dicen, aún moría. No, es válido, no, pues, el Valentino, es porque estamos a un ladito del Valentino. Entonces la ganadora es Berenice Vega. Puede pasar. Berenice Vega, manda tu mensaje rápidamente. Ahorita Sinaloa en Línea, di que te ganaste tus dos boletos y para que vayas con acompañante. Y compartiste, porque si no compartiste la transmisión, no te vamos a regalar nada. Mónica Hernández dice a un costado del Valentino. Sí, pero ya le ganaron. Este árabe dice del Valentino, pero ya le ganaron. Hay que ser más truchas, hay que poner mucha atención. Lalito, saludos a Lalito, mi vecino allá. Ponte trucha, Lalito, porque vienen más preguntas, más facilitas. Entonces, muchas gracias a Misael de Cervantes, que nos dice vendido. ¡Ay, vendido! ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si le estamos regalando boletos. Sí, nosotros estamos poniéndolos a que pongan activo su cerebrito, su... Así es, todo. Prenda Valenzuela, de Valentino, así nomás quedó el malecón, dice... Angélica Jiménez, desde Valentino, en las letras de Mazatlán. Angélica Jiménez. Fíjate que ella contestó más exactamente. Así que tiene la oportunidad de seguir participando en las preguntas, porque tenemos 10 boletitos para regalar el día de hoy, Brian. 10 boletitos. Ya se fueron 4. Pero a una persona nada más le vamos a regalar 2 boletos. A 2 boletos por persona. Sí, 2 boletos. Rapidito, para que se vayan rapidito. Sí, para que se vayan acompañados también, ¿no? Vamos a llevarle las imágenes. Oye, para Chavarín, que... pregunta más fácil. Oh, pues cuán más fácil. Uy, nada más. Desde que iniciamos la transmisión. ¿Qué pasó, compadre? Empezamos con esta toma, Brian. Desde que iniciamos la transmisión. Sí, casi le regalamos la pregunta. Y vienen preguntas más fáciles, ¿eh? Como la canción que dice, me puse a colgar un letrero.
A la casa humilde, pero honrada, que te di. ¿Cuál es esa cancioncita que está ahí cantando está. Eric? Por en favor. Ella se dice... Ay, no me la sé. En ella se dice, la vendo, porque ya no quiero... Ahí está, ese pedacito de canción. Queremos saber cómo se llama el nombre de la canción de, sí. del artista Cinco, Lalo Mora. Cuatro, a ver, tres, por favor. Por dos, a ver, uno, no se la saben. Cero. ¿Cómo? Ah, bueno, ahí te llamo a ver. ¡Ay, Diosito Santo! ¡Hombre, ya tenemos ganador! Ya se están yendo de volada, Brian. Espérate con las preguntas. Están regalando muy rápido los boletos, oye, Brian. Esperemos que sean de Mazatlán, Sinaloa. Oye. Si no, qué pena, porque no se van a mandar a ningún lado. Tienen que ir a recogerlos a la oficina, ¿eh? Oye, ¡qué barbaridad! Oye, Brian, ahí están las bicicletas. Ya hace un ratito ya vinieron a dar la inauguración de que ya se pueden utilizar las bicicletas. Así es. El secretario de Turismo Nacional, Torruco, ya. Vamos a acercarnos para darles un poquito de información de estas bicicletas que, pues, son nuevas prácticamente. Allá abajito está la ciclovía para que pasen las bicicletas. Se enojó, pues. Y bueno, estas son las bicis prácticamente nuevecitas. Castañeda, casa nueva. ¿Ya viste los puntos? Los puntos donde puedes dejar la bicicleta, muy, muy importante. Mira, estos son los puntos aquí donde puedes dejar tu bici, tomar tu bici, dejar tu bici, tomar tu bici. Y seguir tu ruta. Y seguir tu ruta, así es, dependiendo de dónde vayas. ¿Cómo utilizarlo? Pues descargando la aplicación. Después la localizas, desbloqueas y pedaleas. Así es. Aquí está. Ahí tienen las instrucciones, pero Eric, me imagino que ya se están desesperando, quieren otro boletito. Oye, ¿qué? No, espérame, Brian, espérame. Oye. Le estás haciendo mucha emoción, ¿no? No, ¿eh? No, vendo esta casa, dice. Por ahí va la cosa, ni dada la quiero. ¿Quién ganó? A Ricardo Alfonso Alcalá Arellano. No. Sí, él la ganó. No, dale para arriba. Ay, creo que le piqué a menos. Es la que dijo más primero. Es quien dijo primero. Arriba, dale para arriba, o sea... Ni dada la quiero, sí, Ricardo Alfonso Alcalá. Ándele, él fue. Él sí. Fue el bueno. Bueno, mandes un mensajito a la página de Sinaloa en Línea. Ricardo, ¿qué es lo que tiene que Ricardo hacer? Alfonso Alcalá, no, pues primero que nada tiene que pegarnos un baile aquí en el Valentino, tiene que venir a... No es cierto, Ricardo, no, tenemos que ¿qué trabajar, pasó? ¿Qué sí. pasó? No, Ricardo Alfonso Alcalá, ya no... Déjame decirte que ya te ganaste tus dos boletotes para llevar a la novia, a la querida, o al amante, o al maya. En mayo, no, es mañana. Es mañana. No, Ricardo, ya ganaste, ¿eh? Ya ganaste tus dos boletos, mándanos. Yo quería concursar, te quería llevar a ti, chiquito. No, espérate. ¿No? Me voy a ir a Guanajuato. Ay, te vas a ir, lo siento mucho. Oye, ya, será Mahatma quien me voy a llevar, entonces. Así es. Oye, embotado nos vamos a ir. Chinga tú. Oye, Ricardo Alfonso, manda tu mensaje ahí a la página de Facebook, por favor. Manda un inbox, porque ya te ganaste tus dos boletotes. Entonces, amigos, ya ahí viene la siguiente pregunta. Pónganse listo. Bueno, para que estén... Ahí viene la siguiente pregunta, amigos, ¿eh? Ahí viene, pónganse bien trucha. ¿Quién la va a decir, tú o yo? No, pues tú. Yo, bueno. Eres el bueno sí, porque esta canción me encanta, güey. Esta canción me gusta machín. Vamos a acercarnos un poquito. ¿De qué trata esto? Para que la gente que se va conectando y no sabe, mañana hay un evento, hay un baile grupero. Van a venir un chingo de artistas. Bueno, cuatro. Pero muy buenos, buenísimos. Mira, ¿quiénes son ellos, no? O te ponen a bailar o te ponen a llorar. Te ponen a llorar, así de fácil. Están este grupo que yo, miren. Este grupo, pues yo crecí con ellos haciendo el aseo, pues, porque es de ellos. Sí, no, bueno. Es, sea, con el radio en mi casa. Barriendo. ¿Les barría la casa o qué? Los Johnny, te estoy hablando de los Johnny. Por eso. Pues a mi mamá le gustaba. A mi mamá le gustaba. Mi mamá, entonces, barría, escuchaba a los Johnny. No sé si estaba dolida. Se veía muy enamorada de mi papá, pero le encantaban los Johnny. Así es. Oye, me acuerdo de. Bueno, no. La canción esa es de los Johnny, así que mejor. ¿Cuál es? No. ¿Es la de la pregunta? No, es de la pregunta, no. ¿Cuál es? Es otra que.
Rosa Blanca, muy bonita. A ver, Rosa, ¿quién se la sabe esa de Rosa Blanca? Esa no es la pregunta, para que no se vayan a emocionar. Es para calentar motor. Oye, y la banda R15. Uf, la banda R15 tiene añales en la música. Y qué bueno que van a venir mañana, porque seguramente van a prender la mañana ahí en el centro de convenciones. Brian Chavarín y el señorón de señorones. ¿Qué huele? ¿Quién viene? Lalo Mora, fíjate. Y Bronco con Zapatos de Charol. Bueno, ya, la siguiente pregunta, ya, rapidito. Vamos con la siguiente pregunta y va a estar facilísima. Es de los Johnnys, me imagino que ustedes ya se la saben. Me imagino que se deben de poner muy truchas porque... Ahí va, era. ¡Ay, Dios! Ya nos están diciendo confeti en línea. Hombre, ¿qué pasó? Zafo, no, zafo. Nosotros no regalamos dinero, estamos regalando cortesías. Y ya llevamos 6 boletos regalados, Brian. Estamos, 6 boletos ya. Ya llevamos 6 boletitos. Mañana va a ser la gran fiesta grupera para que peguen un bailongo y nosotros les estamos regalando 2 pases a una sola persona para que se lleven al mañana. 2 por 1. A la novia. 2 por 1. Al amigo. 1. Lo que quieran agarrar, mañana van a ir acompañados. No los vamos a dejar ir solitos. Bueno, la siguiente pregunta va y dice más o menos así. Palabras tristes que en mi mente vivía. Bueno, para que nos digan el nombre de esta canción que lo dice por sí solo, pero queremos ver quién va a ser el que va. ¡Vámonos! ¡Yareli Hernández! ¡Yareli Hernández ya ganó! Ya ni nos dejó ni nos dio tiempo de contar, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Qué barbaridad! Palabra ¡qué rapidez! Triste. ¡Está atenta! Manda tu mensajito a la página de Sinaloa en Línea. Te vamos a dar las instrucciones. Queremos ver que hayas compartido esta transmisión. Y te vamos a dar tus 2 boletitos para que te los lleves el día de mañana. Te lleves a tu amigo, a tu novio, a quien tú quieras. ¿Qué pasó? Más respeto. Inga, su máquina se llenó de palabras tristes. Te voy a dar palabras tristes. Ya no te quiero. Esa es la palabra. ¿Qué pasó, pues, Eric? Oye. Dime. Mira. Para que vean que no son mentiras. No, para que vean que no son mentiras, Eric. Aquí tenemos. Sí, muy importante. Ahí están los boletos. A ver, aquí cuéntaselos. Quiero que se los cuente. Fíjense nada más. Estos 2 ya se los ganaron. 2. 4. 6. 8. 10. Y quedan 2. ¿Cuántos quedan? 2. ¿Y si van a ir por ellos? No, pues quién sabe. Sí. Ah, no, pues hay que preguntarle hasta hasta las 7. A ver, gente, si quieren o no quieren ir a este bailongo mañana, sábado, por la noche, sabadito, se acaba de presentar la quincena. Me imagino que ustedes quieren. Ayer fue la quincena. Tienen para la cena. Yareli Hernández ya ganó, dice que sí va a ir. Bueno, ella sí va a ir, ya nos está confirmando. Hay que compartir esta transmisión y hay que jugar porque te vas a ganar 2 boletitos para ir mañana a ver al Bronco. A ver, Brian. A Lalo Mora. Te voy a hacer una pregunta. R15, los Johnnys, Bronco, Lalo Mora. Ahí tiene la repetición con Eric. Oye, Brian, quedan 2 boletos. Te quiero proponer algo, pero tú eres el que manda, ¿no? Tú vas a ser el malo del cuento. Ajá. Dímelo. ¿Qué te parece si hacemos 2 preguntas más y que sea un boleto y un boleto o de una vez las 2? ¡Wow! ¡Me encanta! ¿Te encanta la idea? Sí, dividimos. Fierro. Dividimos. De una vez. Pero, a ver, ya tienes los 2. Sí. Las 2 preguntas. Ya tengo una pregunta, la primera pregunta. Okay. Esta va de A ver, ¿quién canta la canción de los grupos que van a estar mañana? La de El Bigote. El Bigote. Ahí está, El Bigote. Esa es la pregunta. Entonces tienen 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Esa es la pregunta. ¿Quién canta
La de Canción de El Bigotes, del grupo que se va a presentar mañana. ¿Es un boleto esta pregunta? Acuérdense, Yareli Hernández dice Bronco, no. Me temo que no. No, Bronco no. Lalito, Bronco no. ¿No? No, ahí están los boletos. ¿Qué pasó? A ver. A ver. No, se están equivocando mucho. No, porque iría solo a la persona, no, pero puede comprar un boleto, sí, también. Sí, también se trata de eso. Ahí ¿qué está, pasó? Voy a pintar mi raya. Ya está, ya tenemos ganadora. Susana Segovia de Alcalá. R15, es el grupo que Fierro va a ser. Pariente, se acaba de llevar un boletito. Va a llevar boletote. Susana Segovia de Alcalá ya se ganó su boletote. Vamos a checar si compartió la transmisión, si pasa la prueba y adelante. Si oye, no, nos pasaríamos a la siguiente persona que dijo el grupo correcto. Oye, Brian. Sí, porque ahí tenemos los comentarios y a nosotros no nos van a hacer nada. Oye, Brian, pero ¿será soltera la Susana? Porque puede llevar acompañante. No, pues mira, fíjate que a mí me gusta ir solo a los conciertos. Siempre oye, hay una Susana Segovia, que uno. Antes que nada, Susana, manda tu mensaje ahí a la página de Sinaloa en Línea. Ya te ganaste tu boleto, ¿eh? Muchas gracias por participar. Compartan la transmisión. Ya queda un boletito nada más. Un boletito. Mira. Dice Nahum Murillo, dije que la R15 la sacó en 1990, sí, pero contestó primero Susana, ¿no? ¿Quién contestó primero? Brian, a ver, aquí estamos. Ay, Susana Segovia. Susana Segovia comentó. No tiene pierde. Si en dado caso que ella no haya compartido la publicación, se le pasa el ¿cómo se llama? El boleto a otra persona, pero me imagino que sí compartió la transmisión. Así es. Tienen que estar pendientes, tienen que estar compartiendo y después tienen que contestar la pregunta para poder ganar, pasar a las oficinas de Sinaloa en Línea y recibir su boletito para que mañana asistan a este gran concierto, a este baile grupero, a este lugar donde ustedes van a poder bailar banda, a remangar de cartoncito, como ustedes gusten, pero mañana yo no sé quién me vaya a acompañar, si no me voy a ir yo solo y voy a llevarles una transmisión de cómo se está viviendo el ambiente ya para que tengan envidia, para los que no comentaron, para los que no contestaron, se queden y se hayan quedado con las ganas de ir a este gran evento, Eric. Así está, están protestando, fíjate que está protestando... ¿Quién? Nahum... ¿Qué dice? Nahum... R15, mira, R15 la sacó en 1996, aquí dijo esto, sí, pero la verdad que aquí arriba, mira, Brenda Sánchez, arribita de Cintia Guadalupe y abajito de Cintia Guadalupe está María Victoria Romero y abajito de María Victoria Romero está Nahum Urías, entonces, ¿qué es un boleto? Mira, ganó, cabrón. No, ya tenías el ganador, y estás sí, haciendo no, un despapalle, no, aquí está, ya, aquí está. Susana Segovia, R15. Sí. Luego está María Victoria. Bronco. Luego Estrella Beltrán, Angélica, Brenda Sánchez, Cintia, María, Nahum. Ahí está, Susana la ganadora. Sí, es la ganadora. Sí. Por favor, manda su mensaje a la página de Sinaloa en Línea y ahí la van a atender con mucho gusto, como siempre lo hacemos, llevándoles toda la información al momento y en tiempo real, Eric. Sí, ahí está. Pero oye, Nahum, queda una pregunta. Sí, ahí está. Todavía queda bien un, facilota. Todavía bien queda facilota. Un boletito. Todavía, bien facilota. Todavía nos queda un boletito para aquella persona que su amigo compró el boleto y lo quiere acompañar. Bueno, estése atenta porque les vamos a regalar el último boleto que queda. La pregunta va a estar súper facilísima. Ahorita Eric se las va a leer. Bueno, estas preguntas ya las hizo Eric. Para que no me vayan a echar la culpa a mí, ¿eh? Así que... A ver, ¿cuál es el nombre de la siguiente canción? A ver. Vamos a llevarles... Espérate, vamos a hacerlo para atrás para que vean una imagen espectacular de las letras de Mazatlán, porque ya les estamos llevando mucho el mar. Volten para acá. Vamos a esperar a que se conecte gente un poquito más. ¿En cuánto vamos? ¿80? 92. ¿Ya bajó? Ah, 92. Bueno, con esos tenemos... Con 90 personas para que vean y nos digan. Ya, ahí está. El pedacito de la canción es... Y no acostumbro a darle un trago a la botella que otro le toma. Ahí está. Chiquitito hermoso. Apuesto a que de volada van a contestar. A ver, ¿cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? A ver, 5, 4, 3, 2, 1. A ver.
Por un boletito, por un boletito. Ahí va. A ver, ¿quién contesta? Y no acostumbro a darle un trago a la botella que otro le toma. No, 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 espérate, dije cómo se llama la canción. Dije cómo se llama la canción. Sí. Ahí está, Brenda Valenzuela Leiva. Ella fue la ganadora. Ay, Diosito santo. Brenda Valenzuela. Te acabas de ganar un boletote para mañana irte a bailar norteño. Ahí está, chavarín. Sí, pues ya. Oye, a ver, Brenda, me imagino que estás ahí en la cámara, detrás de ese celular. Yo también voy a ir solo. Si nos vemos, nos saludamos. Oye, Brian, madre. Pues ahí está la ganadora, Brenda Valenzuela Leiva. Brenda Valenzuela Leiva, ya tenemos ganador, dijeron de las cobijas de la feria. Ya tenemos ganador, así que Brenda Valenzuela pasa por tu boleto. Acuérdense que los últimos dos boletos fueron únicos, nada más. Uno vamos a regalar. Sí. Entonces, muchas gracias a todas las personas de verdad que estuvieron al pendiente de esta transmisión en vivo participando. Ya tienen que compartirla, así que no sean tramposos. Oigan, vamos a ver si podemos conseguir otros 5 boletitos más. No les aseguro nada, no les aseguro nada, pero pronto haremos la transmisión, si es que conseguimos los boletitos para que sigan participando, porque la verdad, la fiesta de mañana, Brian, ¿cómo se va a poner mañana? No, hombre, mañana va a ser un fiestón en el centro de convenciones, ahí nos vamos a estar viendo las caras, y miren, no se preocupen, vienen más eventos, entonces nosotros vamos a estarles llevando cortesías gratis a todos ustedes, estén checando las transmisiones de Sinaloa en Línea, por favor. Así es, muchas gracias a todas las personas que estuvieron bien pendientes de esta transmisión, la verdad que gracias por compartir. Ya tenían a los ganadores, no, hombre, quisieras, nosotros no somos así. Oye, pero hubiéramos regalado de una en una los boletos, sí, ya regalamos de dos. La gente, sí, ¿no? se picó la gente. Bueno, pues ni modo, nosotros queríamos sacar rapidito la chamba. Miren, están diciendo que ya teníamos los ganadores. Este que tiene aquí el nombre en letras árabes que dice Eric saca los boletos, bien por mi colonia. Él no contestó ninguna pregunta. No podemos regalar. Y no podemos regalar boletos. Pues. Nos está monitoreando, chiquitito. Ahí que nos desmienta. Ahí que nos desmienta él si fue legal o no. El Alito, desmiéntenos ahí si fue legal o no. Oye, pero es que las preguntas estaban súper fáciles. No tenían ciencia. Así es, no, por lo que dice, no supieron hacer la dinámica. La verdad es que fueron preguntas súper facilísimas, Brian. La verdad, que queríamos regalarlos de volada. Entonces, estaba diciendo, casi lloraba, sí, palabras tristes. Ahí está Lalito, mira, sí fue legal. Él me estuvo pidiendo boletos desde un principio y qué me costaba a mí regalarle un boleto de perdida. No se puede. Entonces no estuvo participando. Entonces no él ganó. No contestó ni una bien. Es que su internet estaba lento, le llegó a lo lejos la pregunta, tú no alcanzabas a contestar. De mil coronas están contestando apenas, eso es el internet lento, hombre, tiene el internet retrasado, por favor, hay que contratar un internet más rapidito para que a la próxima camarón que se duerma no se le lleve la corriente, así por favor. Así es. Bueno, pues muchas gracias amigos de Sinaloa en Línea, quédense con esta imagen, esta bonita imagen. La bonita imagen. Aquí está la bonita imagen. Estamos muy feos. No, esta bonita imagen, Irene, esta bonita imagen. Entonces, muchas gracias a todas las personas que estuvieron bien pendientes de la transmisión completamente en vivo. Quédense con nosotros porque tienen más información que conocer. Esta fue una pequeña dinámica para que puedas ganarte tus boletos para el evento de mañana, el concierto donde se va a presentar el rey de mil coronas, el señorón Lalo Mora. Así es, ya lo dijo Brian. Nómbramelo porque yo me voy por los que me fascinan, ¿me entiendes? A ver, ¿quiénes son los que van a venir mañana al centro de convenciones por si quieren ir a comprar sus boletitos? Así es, mañana va a estar el señorón de señorones, el rey de mil coronas, el señor Lalo Mora, va a estar también Bronco, va a estar la banda R15 y claro que sí, por supuesto, los Yonix. Clásico los Yonix, Brian, para los enamorados, ahí van a estar mañana. Mañana sábado 2 de febrero, día de la Candelaria. A todas las personas ya compraron los tamales. Mañana los tamales. ¿Verdad? Oye, mañana cumpleaños, por cierto, mi hermana. No le guardé ningún boleto ni porque era su cumpleaños. Ay, felicidades a la Ana. Ni modo, Ana Paula, mañana te va a tocar trabajar. Así
A ver si te compramos un pastelito, te quedaste sin boletos, la gente se llevó todos los boletos, no quisiste participar, ni modo. Así es. Te quedaste sin nada. Así es esto. A veces se gana y a veces se pierde. Así es. Quédense con nosotros porque tienen más información que conocer. Sinaloa en línea, Brian. Noticias en tiempo real. Así es, le vamos a estar llevando más información. Nos vemos. Estamos en tiempo real.